chicos, espero que estén súper bien. Y bueno, les voy a ser sincero, estuve bastante tiempo pensando en qué grabar. Y sinceramente en este momento el tiempo no me da para hacer otras cosas. Así que como no tengo imaginación para pensar ni tiempo para hacerlo, hoy día les traigo un gameplay y como ya lo vieron en el título, de Splix.io. Así es, papu, este es el canal de los juegos atrasados. Ya todos lo jugaron, pero yo no, así que empecemos. Ok, ya estamos aquí y como lo ven somos el color naranjito. Somos Mr. Philip y supongo que ya entienden la mecánica de este juego. Tenemos que ir dejando el caminito con chalalala. Como les decía, tenemos que ir dejando un caminito e ir agrandando nuestra área. Así, pum, y aparecen nuestros cuadraditos. Tenemos que ir como capturando cuadraditos y poniéndolos de nuestro color. Y mientras más cuadraditos de nuestro color tengamos, más puntaje vamos a ir teniendo, así que más fácil va a ser llegar al top 10. Podemos también matar a las personas que están por ahí si chocamos con su cuerpo, con su camino. Fíjense que cuando yo hago así, voy dejando un caminito así como rayado. Y bueno, básicamente es súper fácil entender cómo funciona este juego. Aquí tenemos por ejemplo el cuadradito. Uff, no funciona. ¡Cóchale, Lola! Vamos a intentar matar a este tipo, por ejemplo, ¡pum! Chocamos con su cuerpo, así que lo matamos. Y nos llevamos los 500 puntos. Pero bueno, mientras voy a ir armando de mi área, teniendo ya mi zona como ya asegurada, estableciéndome un poquito. Mira, por ejemplo, mira este verde. Mira toda la zona de este verde. Y no entiendo por qué este verde tiene como un diseño. No lo sé, el mío es rosado y nada más. Mira. ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¡Chingo madre! ¡No! Ok, esta es la nuestra. Ahí tenemos un naranjo expuesto, vamos a ver si lo podemos matar. ¡Oh! ¡Pum! Oh, ¡Mira! ¡Pa! ¡No! ¡No lo maté! ¡Chinga madre! Voy a matar a este morado. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me pudo haber matado, pero no me mató! ¡Mira este morado! ¡Está expuesto! ¡Pum! ¡Lo matamos! ¡500 puntos para nosotros! Y así vamos agrandándonos poco a poco. Philip, ¿por qué estás jugando Splix.io si ni siquiera has llegado al top 10 en Slider.io? Lo sé, soy un noob, es que es lag. Pero vamos a ver si algún día voy a poder llegar al top 1. No sé, quizás haga algo. Y mira, este hombre, ¿por qué te vienes a comer mi comida aquí en mi zona, ¿no? Uf. Mira, por gilazo te pasan estas cosas por querer comer mi zona. Y esta zona es mi hermano. Yo voy a pavule en el norte de all. Ya somos un poquito grande, ¿no? ¡Oh, no! Cuadradito por cuadradito. Vamos a ir así. No, la verdad es que es bastante poco efectivo hacer esto, así que vamos a ver si nos podemos meter con este rojito. Mira. ¡Pum! ¡No! Tengo que sacar el pro que llevo dentro, el pro. Mira ese naranjo. ¿Tú por qué eres naranjo y por qué yo no puedo ser como tú? A ver, yo quiero ser... ¡Concha la lora! ¿Pero cómo tan noob? Vamos, ese verde está arriesgando su vida completa. Mira cómo lo mato. ¡Más 500 puntos para mí! Mira, tranquilamente. Pudimos haber matado a ese hombre, pero no lo hicimos porque soy una buena persona. Yo soy una buena persona. ¡No lo quise matar! ¿Por qué habría que matarlo si él está tranquilamente en su zona, no? Pero, señor, ¿está en mi zona usted ahora? Nadie se mete en mi zona rosadita color. ¡Y murió! Mira, ese Chemi quiere pelear. ¡Chemi! ¡Cuidado! ¡Y murió! ¿Qué tenemos aquí? Mira, pudiste haberme matado y no lo hiciste. Tienes que tener instinto para este juego. Tienes que tener instinto como yo. ¡No! ¡Concha la lora! Yo tengo los mejores instintos. ¿Y por qué ese naranjo tiene ese diseño así? ¿Y por qué yo no? Es como un tipo de skin o algo. Y murió. ¡Yo te vengaré! ¡Naranjito! ¡Te vengaré! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Y por qué me sale esta publicidad? ¡No quiero tu puta publicidad! ¡No! Hoy día tenía pensado hacer como un tipo de sketch, pero no me da el tiempo. No me da el tiempo, así que probablemente algún otro día. Y mira. ¡Oh!
Si choco de frente, morimos los dos. Bueno saberlo. Vamos a ir poquito a poquito, de poco a poco. Lo bueno de este juego es que nadie es más rápido que nadie. Son todos con la misma velocidad. Este hombre quiere pelear. Quiere pelear. Señor, señor. ¿Por qué se viene a meter en mi zona? ¡Pum! Por gilazo. Nadie se mete en mi zona. Está mal meterse en la zona de otro. Así que yo no me voy a meter en la zona de este rosadito. Y tiene... ¡tiene corazones! ¡Soy el rompecorazones! What the fuck? Señor. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan noob? ¿Qué tengo que hacer para ganar? Ser naranjo, eso era. Ahora con este naranjo, de verdad que voy a forzarme para poder ganar con este naranjo, porque va a ser épico, épico. El mejor color del mundo. Y tú lo sabes. Este rojo va... Tiene que morir. Está dicho. Ari, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Nadie se mete con el naranjo. Toma, bitch. Toma, bitch. Bueno. Rip. Yo se lo aseguro, chicos, que con este color vamos a llegar al top 10, porque como que el naranjo me daba fuerza, ¿no? Es que ese hombre me tiene nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué está en mi sitio? ¡En mi zona! ¡Amigo! Es que estamos aquí a punto de morir los dos. Y no sé, esto está peleado. Yo no quiero morir, de verdad que no quiero morir. Y supongo que tampoco. ¡Nadie quiere morir! ¡Pero cómo soy tan tonto! ¡Cómo soy tan tonto! Y encima de estos anuncios, no me debería llamar Mr. Philip, debería llamarme Mr. Noob. ¡Soy Noob! ¡Soy un Noob! ¡Alemanes fantásticos! ¡Quiero ir a verla! Hoy día vamos a llegar al top 10. Al top 10. Era... ¡Uf! Pero te salvaste, pero... ¡Uf, que te salvaste, hermano! No, mentira. ¡Otro anuncio! Ya, sí, cómo no. ¡Quiero mi juego! ¡Naranjo! ¡Soy un naranjo! ¡Estoy muy feliz! Ser naranjo es como el único objetivo de este juego. Para mí, tenemos que llegar al top 10 con el naranjo. Ese es el objetivo. A ver, vení. ¿Por qué te viene a meter en mi zona? ¿Por qué? Y tú también, desgraciado. ¿Por qué se meten en mi zona? ¡Si en mi zona es naranjito, es hermoso! ¿Y qué está pasando ahí? ¿What the fuck? Vamos a ganar, yo lo sé, yo lo presiento. Ya no más Philip Noob. Ahora seremos el Philip Pro. Desgraciado. Señor. ¿Por qué se quiere meter en mi zona? ¿Por qué es en mi zona? Desgraciado. Por gilazo te pasan esas cosas. ¡Nadie se mete en mi zona! ¡No! ¡No! Siempre que miro a la cámara o hago algo, me pasa este tipo de cosas. Es como... es mío, es propio. Say something, voy a jugar en serio porque tengo puro leseando aquí. Let's go. De verdad que cuando soy naranjo me siento como un poquito más feliz, más alegre de ver este color. Y digo, vamos a ganar, esto tiene que ser mío. Como estamos aquí más tranquilos, más alejados de la sociedad, podemos poco a poco ir llenando nuestros cuadraditos. Y sin importar si nos comen los otros cuadraditos. Luego quizás más adelante me pueda comer alguno bien grande. ¡Uf! Eso que acabo de decir sonó bastante homosexual. ¿Qué quieres que te diga? Pero no. Vamos a alejarnos del peligro y vamos a ir tranquilamente. Por ejemplo, aquí este murió. Menos mal, porque así podemos comer esta zona tranquilo sin que alguien venga y me mate. Putos anuncios. Putos anuncios de este juego. Puto juego. Puto verde que me mató. Puto. Sí, soy un puto. No. Bueno, al compartir en Facebook me dieron esta posibilidad de escoger el color, así que vamos a escoger el color naranjito, claro. Mira qué hermoso, y ahora que somos naranjitos vamos a concentrarnos más que nada en ganar. Sí, vamos a ganar con el color naranjito y este se va a morir. 500 puntos para mí, señor. No, que llevo. Uf, casi muero. Pero no, porque soy color naranjo. He estado todo el tiempo diciéndole naranjo cuando la palabra correcta es anaranjado, porque el naranjo es un árbol, ¿sí? Y el naranja es la fruta, así es. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, la profesora decía que no podíamos decir naranjo y se enojaba muchísimo. Esa profesora era bastante estricta en cuanto a los colores. Tenía que ser anaranjado, no podía decir naranjo o naranja porque se enojaba mucho y de verdad se le veía en la cara. Era como que... ¿dijiste naranjo? ¿Dijo usted naranjo? Mira, este morado va a morir. No, es que no va a alcanzar a llegar. No vas a alcanzar a llegar. Mire, Overwatch.
Overwatch. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienes aquí a joderme? ¿Ves? Acaba de chocar conmigo. ¿Por qué? ¡Porque soy anaranjado! Y ya tenemos hacia la loca 5373 puntos. ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira, hermano! Ya estaba casi ahí al top 10. ¡Estaba casi al top 10! ¡Estaba ahí entrando al top 10! ¡Putos! ¡Anuncios! ¡Por favor! Estoy enojado, hermano. Estoy muy enojado. Ahí vamos agrandándonos. Vamos agrandándonos. Ok. Y ahora vamos a ir hacia abajo. Toda esa zona para mí. ¡Soy tremendo! 2407 puntos de la nada. Esta estrategia está bastante buena, así que voy a intentar ponerla en práctica nuevamente. Así que vamos a ir cuidadosamente, poquito a poquito, haciendo este círculo. Y después lo vamos a juntar todo. Ahí. Ya. ¡Escucha la luna! ¡What the fuck! ¿Vieron eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! Creo que me voy a retirar de esto. Relájate, concéntrate. ¡Estoy muy concentrado, chavales! ¡Estoy muy concentrado! Y así, Mr. Noob, Mr. Philip, intentó alrededor de unos 84 años más, hasta que... ¡Uf! Ya estamos casi. Tenemos que tener 5770, y tenemos 5900... ¿Y tanto? ¡Mr. Philip! Ya, yo me retiro aquí, yo me voy, chao, nos vemos. No, mentira. Tengo que llegar al top 1 si es que es posible. Antes de que se me apague la cámara, porque ahí está parpadeando esa cosita. Está parpadeando y dice: Me voy a apagar. Y sí, me pasa siempre que voy a grabar algo. No tengo la cámara cargada. No sé por qué. Creo que voy a tener que comprar una batería de repuesto. Pero la plata. Somos novenos ya. Yo creo que sí vamos a poder llegar al top 10 si nos esforzamos y si la batería funciona. O sea, si la batería no me juega en la contra, por favor. Por favor, no te descargues, que está ahí parpadeando. Me tiene vuelto loco ya. Veamos si podemos al menos subir al octavo y así, poco a poco, ir subiendo. Señor, cuidado ahí. Es su base, claro. Se va a vengar. No debería haber hecho eso. Sigamos por abajo. No, mentira. Se me apagó la cámara. Y bueno, chicos, al final solo alcanzamos a llegar al top 7. Vamos a ver si más adelante alcanzo a llegar al top 1 junto con Slither.io, que por cierto todavía no llego. Sí, soy muy irresponsable. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Espero que se hayan divertido. Y nada, estoy algo apurado, así que vamos a terminar con esto rápido. Si este video te entretuvo, deja tu sensual like y comenta en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes, Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr. Visita mi segundo canal, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones. Y eso, chicos, un abrazo enorme, un besito bien riquín. Y aprieta. ¡Apriétale! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh!